Venga, recuperamos el pulso y el equilibrio. La vida es una cuestión de equilibrio. Qué bien os lo pasáis conmigo. ¿Y qué haría yo sin vosotras? Estoy hablando con mis compañeros y mis compañeras de realización. Las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o en el 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Venga, vamos a hablar un rato de economía, porque parte también de la sesión de control al gobierno esta mañana pues ha tenido que ver con cuestiones económicas. Ha habido varios rifirrafes buenos. Vox, por su lado, que le ha zurrado y bien zurrada la badana a Yolanda Díaz, y también el bueno de Carlos Rojas, uno de los mejores diputados, con permiso, por supuesto, de mi gran amigo Mario Garcés del Grupo Popular, que le ha dado también lo suyo a Nadia Calviño. Vamos a empezar, pues, si os parece, por ejemplo, por el rifirrafe, simplemente en atención al número de escaños, que nadie me interprete mal, porque los vamos a oír a todos. Buscadme en primer término el rifirrafe que mantenían Nadia y Carlos Rojas. Yo creo que está primero colocado Carlos Rojas y después la vicepresidenta económica. Política económica de este Gobierno, que además es coherente y hemos venido desarrollando desde 2018, justamente está mostrando que es la correcta para nuestro país. El crecimiento económico en 2021 y en 2022 del 5,5%. Hemos logrado bajar la inflación 5 puntos en 5 meses el año pasado y situarnos entre los que tienen la inflación más baja de Europa. Hemos impulsado la mejora, la reducción de la desigualdad. A pesar de la caída tan intensa del PIB y de la economía causada por la pandemia, estamos teniendo una salida de la crisis muy diferente. Hay más de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que contrasta con menos de 19 millones cuando llegamos al Gobierno. Estamos revalorizando las pensiones, dando tranquilidad a nuestras mayores, subiendo el salario mínimo interprofesional, beneficiando especialmente a los jóvenes y las mujeres. Señoría, esta política económica funciona. El modelo de protección y progreso funciona. Mal que les pese a ustedes, que quieren volver al modelo de los recortes y la precariedad. Gracias. Señor Rojas. Señoría, le recuerdo que el modelo del Partido Popular es el que ha sacado dos veces a España de una crisis enorme. Ese es el modelo que funciona. Mire, de verdad, señoría, le quiero hacer un comentario que me parece correcto. La inflación es como la capacidad de mentir de su gobierno y de usted, siempre al alza. Somos los únicos que no hemos recuperado el PIB prepandemia de la Unión Europea, eso es un hecho, son datos. Y además se desploma como nunca la inversión empresarial, esto sí que es grave. En el último trimestre el 3,7% de desplome de esa inversión. ¿Sabe lo que significa eso? Significa el futuro del empleo. ¿Sabe lo que significa eso? Significa el futuro del bienestar de España, que no está asegurado con su gobierno, ni mucho menos, señoría. Son datos oficiales, con una inflación del 16% en la cesta de la compra. Desde que usted compra, señoría, más barato, ha subido el pan. Ha subido no solo el pan, la harina, la leche, el azúcar, todos los alimentos, y el gobierno no hace nada. Se niegan a las propuestas del Partido Popular de bajar el IVA a la carne y el pescado. Y fíjese, señoría, acaban de negar la tramitación de una ley del Partido Popular para ayudar a las familias españolas ante la subida de las hipotecas. ¿Eso lo sabía? El gobierno lo ha vetado, señoría. ¿Qué clase de gobierno tenemos? Señoría, lo que necesita España es un cambio de gobierno urgente y que ustedes, mientras siguen, rectifiquen sus políticas de forma inmediata.
Bueno, pues ya que estamos en racha, ahora sí, vamos a escuchar uno de los dos rifirrafes que tenemos. Cogedme, si lo tenéis a mano, el de Iván Espinosa de los Monteros con Yolanda Díaz. ¿Este de qué iba? Bueno, pues acabáis de escuchar una discusión de carácter más bien técnico entre Carlos Rojas, el bravo diputado granadino del Partido Popular, y Nadia Calviño. Nadia Calviño, que presume, pero ¿de qué presume Nadia Calviño? Dice, ustedes los de los recortes, pero si son... Y es verdad, y si hubiera gobernado Vox, pues seguramente diríamos lo mismo, porque en aquella época todos los de Vox estaba el Partido Popular, ¿eh? Y, en fin, no nos liemos con esto, pero si el Partido Popular, si la derecha en dos ocasiones es la que ha sacado de la puñetera ruina a este país, en la que nos han dejado estos tíos que no solamente son sectarios y son malos, sino que además no saben gobernar, y hablan de escudo social y hablan de recortes del PP, y dice que están practicando una política económica fenomenal cuando no dejan de crecer las colas del hambre y cuando tenemos el doble de paro de la OCDE. ¿Pero de quién se quiere reír esta señora? Bueno, Nadia Calviño. Vamos a escuchar ahora, como os digo, a Iván Espinosa de los Monteros y a la vicepresidenta de Empleo, de Trabajo o así, a la tal Yolanda Díaz, que realmente de lo que está preocupada es denunciar de una puñetera vez su candidatura a la presidencia del gobierno. En este caso, tenía que ver el rifirrafe, y nos lo destripo, lo escuchamos ya, con los distintos modelos de familias y las ayudas consiguientes que el Estado debe dar a un tipo de familia, a dos tipos de familia, a 255 tipos de familia distintas, porque como ya sabéis que ahora pues todo se ha multiplicado, en fin, exponencialmente. Escuchamos a Iván y a Yolanda Díaz. Veo que está usted ya en modo campaña y no me sorprende, no me sorprende en un contexto en el que se sabe que el gobierno está disparando el gasto de publicidad hasta niveles récord, niveles que no se conocían jamás en la historia de España. Quizá por esto no es posible abrir ningún periódico, sea físico o digital, sin que aparezca algún anuncio del gobierno, especialmente esos de tan mal gusto que pone el Ministerio de Igualdad. Ese dinero, sin embargo, que están ustedes destinando a la publicidad institucional, a la publicidad en los medios de comunicación, señora ministra, no es probable que tenga éxito en intentar transformar la percepción de la realidad de los españoles, porque las familias ven con sus propios ojos lo que está pasando. Las familias ven con sus propios ojos, que ya están pagando de media 4.700 euros más de impuestos que antes de que ustedes llegaran al poder. Las familias que sí iban a la compra, señora ministra, ven con sus propios ojos que el precio de ese alimento se ha disparado un 28% desde que ustedes han llegado al gobierno. Las familias, señora ministra, que sí viven en su propia casa, ven con sus propios ojos que los alquileres están en precios récord, mientras que las hipotecas han subido una media de 300 euros al mes. ¿De verdad cree usted que las familias españolas piensan que con ustedes viven mejor? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, cada vez que menciona usted la palabra familias, me pregunto si hablamos de lo mismo. Porque este Gobierno actúa y toma medidas para apoyar a todas las familias de nuestro país. Fíjese, esta misma semana va a llegar al Congreso un proyecto de ley de familias que lo que hace es justamente garantizar los derechos para las familias monoparentales, para las familias LGTBI, para las familias que tienen una persona con discapacidad. Me pregunto, señor Espinosa de los Monteros, si se refiere usted también a estas familias que son también familias españolas a las que este Gobierno apoya. Hemos, desde el principio desde que llegamos al Gobierno, en 2018, hemos tomado todas las medidas pensando justamente en las familias españolas, porque estas familias tendrán unos jóvenes que perciben un salario mínimo interprofesional que se ha revalorizado en un 50%, beneficiando sobre todo a las generaciones más jóvenes y a las mujeres. Tendrán a una persona mayor que pueda estar tranquila, porque hemos revalorizado un 25% sus pensiones y garantizado la sostenibilidad a largo plazo. Utilizarán el transporte público, que ahora es gratuito gracias a las medidas de este Gobierno, o las familias trabajadoras y las rentas medias verán un cheque de 200 euros que justamente hasta el mes de marzo se puede solicitar para compensar el auge de la inflación, o verán todas las medidas que hemos tomado para apoyar a los colectivos más vulnerables, la bajada de los impuestos a las rentas más bajas o las medidas para apoyar a los ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo variable. Señor Espinosa de los Monteros, este Gobierno apoya a todas las familias. Lo que está claro es que
La moción de censura que tuvimos que vivir en este Congreso la semana pasada no apoya ni ayuda en absoluto a las familias españolas. Esta semana estuve con los trabajadores de las artes escénicas que me han pedido, por favor, que no utilicemos el término circo o payasada porque les resulta ofensivo. Por respeto a ellos voy a decirles solo que fue un espectáculo lamentable y una total pérdida de tiempo para las familias españolas. Muchas gracias. Era Nadia Calviño también, la que sí es ahora en el rifirrafe con Inés Cañizares es Yolanda Díaz. Por cierto, les ha llamado payasos, pero ¿esta gente de qué van? O sea, ellos tienen luego la piel muy fina y hay que tener mucho cuidado con cómo se refieren a ellos, por supuesto los periodistas, pero incluso los políticos, que estos tienen algo más de margen, porque oye, tienen foro parlamentario, pero ellos pueden llamarles payasos, que es lo que acaba de hacer Nadia Calviño con Iván Espinosa de los Monteros, y Iván Espinosa de los Monteros se lo ha tenido que comer. ¿Y dónde está la presidenta, la empleada de Batet, creo que se llama, que es la tercera autoridad del Estado? Pero bueno, pero ¿qué lenguaje parlamentario es ese? Bien, este sí es el último rifirrafe y abrimos el debate. Ahora sí es Yolanda Díaz con Inés Cañizares, también de Vox. Señora Cañizares. ¿Y por qué no me contesta y me da usted los correctos? Mire, le voy a dar un dato. En el cuarto trimestre de 2019, el número de horas trabajadas en España fue 8.541.000 frente a 8.421.000 en el cuarto trimestre de 2022. ¿De verdad puede usted hablar de creación de empleo con 120.000 horas menos trabajadas? Y sí, claro, hay más trabajadores, pero en media trabajan menos. Además, con una caída de la productividad del 15,9%, según la EPA, el número de empleados a jornada completa cae el 12,6%, mientras que el número de empleados a tiempo parcial sube el 28,6%. Por tanto, con su reforma laboral intercambiamos dos tipos de precariedad. El contrato temporal a tiempo completo lo cambiamos por el contrato indefinido a tiempo parcial, su venerado fijo discontinuo. Por tanto, fíjese, con su cambio normativo ustedes destruyen empleo, restan crecimiento, eso sí, suman deuda pública, porque ustedes, en lugar de invertir, solo saben gastar. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Señoría, yo pensaba que ustedes, después del fracaso de la moción de censura que nos presentaron la semana pasada, iba a preparar mejor esta sesión de control. Y mire, señoría, sus datos son falsos. No hay dos trimestres consecutivos en el año anterior de destrucción de empleo. Son literalmente falsos. Pero le voy a hablar de datos que son reales y que no solo son del Gobierno de España, sino que son también de la Unión Europea. Fíjese, señoría, por mucho que les pese, se lo vuelvo a decir, somos líderes en creación de empleo. Hasta el punto, solo le voy a dar dos cifras que hablan de lo que está haciendo España. Tenemos 20,4 millones de ocupados en España. Y un dato más, a ustedes que no les gustan las mujeres, tenemos una cifra histórica de afiliadas a la Seguridad Social, 9,5 millones. Pero ahora le voy a hablar de algo de lo que a usted ni se le pasa por la cabeza, y son datos Eurostat, señoría. Fíjese, España es ahora mismo, tras la reforma laboral, líder en la creación de empleo indefinido en Europa. Le voy a decir el dato de hoy, y es que 4 de cada 10 empleos europeos indefinidos son españoles. Exactamente, España ahora mismo suma más que Alemania, que Francia y que Italia en la creación de empleo indefinido. Le digo todavía más, ahora mismo España crea empleo indefinido. Bueno, yo creo que ya habéis tenido un resumen completo para los que algunas veces me echan en cara. Aquí la gente tiene el cronómetro. Se tiene una percepción bastante distinta desde aquí, ¿eh? Y no creéis que es mala. Podríamos haber sido árbitros de baloncesto, lo digo siempre. Que siempre le doy más minutos al PP que a Vox. Bueno, pues hoy os habéis, habréis ido satisfechos porque hemos escuchado a Iván Espinosa de los Monteros, hemos escuchado a Inés Cañizares y, por supuesto, también a Carlos Rojas, que es un diputado fenomenal. Y ahora voy a saludar a una diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, que es Mar Nicolás. Mar, muy buenas noches y bienvenida a Los Intocables. Muy buenas noches, muchas gracias. Qué susto me has dado.
Mira, me has hecho reír. Llevo una hora y se me estaba torciendo la noche, pero me has hecho reír y te lo agradezco de verdad. Oye, ¿qué cara tan dura tienen? Bueno, Inés Cañizares le decía lo que le decía, Iván Espinosa le decía lo que le decía, Carlos Rojas le encantaba las verdades del barquero, pero los de los recortes es la derecha. Vox, es que no, porque no existía, pero vamos, se os podían haber incluido perfectamente a Vox, pero el PP, porque era quien gobernaba. Los recortes frente a una política económica que es la chachipiruli, la guay, qué boomer me ha quedado esto, ¿eh?, que es la que hacemos nosotros. Pero si no paran de crecer las colas del hambre, hombre, pero si tenemos una inflación que da miedo, sobre todo la subyacente, pero si doblamos el número de parados a la media de los países de la OCDE, pero ¿qué dice Nadia Calviño, hombre? Y lo malo es que hay millones de personas que compran esa mercancía averiada. Sí, ese es el problema, Eurico. Y es que, Nadia Calviño tiene la cara dura, me vas a permitir esta expresión, de decir que, bueno, pues que la cesta de la compra no ha subido. Yo no sé dónde comprará esta señora, porque pese a sus declaraciones constantes, la inflación está descontrolada en nuestro país. Fíjate, el índice general en febrero subió más de un 6%. Y es solamente los alimentos más de un 6%. Y solamente en alimentos más de un 17%. Con lo cual, ¿qué nos está hablando esta señora? Pero ¿de verdad que hay gente que le puede creer a esta señora que la cesta de la compra no ha subido? Se lo podía preguntar a esas familias que no les llega con su pensión, a esas personas jubiladas que no les llega con su pensión, que les tienen que ayudar los hijos a que puedan pasar el mes porque no pueden pagar la factura de la luz y porque no pueden pagar la cesta de la compra. Y cuántos parados hay en este país que no pueden llegar a final de mes? De verdad, me parece desproporcionado las declaraciones de esta señora. Pero si es que además mienten con toda la boca, porque luego, bueno, ya hemos explicado aquí, sobre todo, el que mejor lo ha explicado es Carlos Cuesta, con los datos en la mano, los domingos con España Cuesta, cómo mienten. Hay un millón, y ayer lo reconocían también en Europa, pero vamos, aquí ya lo sabíamos, si hasta el INE les había dicho que esto de los fijos discontinuos, que es una filfa, que tal, hay un millón más de parados de los que reconocen. Si es que hasta el propio gobierno, el otro día en una respuesta parlamentaria al Partido Popular, hace un mes aproximadamente lo contamos, cerradme por favor el pingarillo, porque ya entre el WhatsApp, el pingarillo y tal, ya sí que nos perdonad. Hasta el propio gobierno reconoció que no eran 2.800.000 y pico. Que eran 3.300.000. Efectivamente. Pero da igual, eso lo hace un gobierno del Partido Popular, no lo hace un gobierno de Vox, y ya están todos en la calle quemando contenedores. Pero seguro, como son ellos, pues sí, oye, aquí paz, seguro, y después gloria. Quemando contenedores, reventando cajeros automáticos en los bancos y, bueno, pues rompiendo los escaparates de las tiendas de esos autónomos que son los que están sujetando este país. En fin, tenemos una inflación y la inflación no es una catástrofe natural, Rico. Tiene su origen y su origen está en las decisiones políticas y, por tanto, tiene una solución. Una solución que son esas decisiones políticas que tiene que tomar el señor Sánchez para que España, de una vez por todas, salga de esta recesión en la que estamos viviendo. Pero está encantado, Mar, de haberse conocido. Y ya va Feijo antipatriota, por ejemplo, porque estuvo el otro día en Bruselas, contando la verdad, que esto que están haciendo es una farsa de la reforma de las pensiones. Lo he contado aquí mil veces con Daniel Lacalle. La farsa, la trampa de Escribá. Estos son nuestros principios y si no valen, es decir, si no salen las cuentas, dentro de 3 años lo volvemos a revisar. Dicen que garantiza la sostenibilidad del sistema. Es mentira. Y luego se quejarán de que el PP les va a votar en contra. Pero ¿cómo van a votar a favor o se van a abstener con este engendro legislativo? Por Dios. Efectivamente. El gobierno del señor Sánchez tiene en su mano luchar contra la inflación. Pero prefiere seguir esquilmando los bolsillos de los españoles y empobreciendo cada vez más a los españoles. ¿Qué pretenden, Eurico? Pretenden que todos dependamos del Estado. Las energías cada vez más caras, los combustibles cada vez más caros, la cesta de la compra cada vez más cara. Nos quieren llevar a unas políticas bolivarianas, a unas políticas totalmente bolivarianas. Precisamente por eso la Comunidad de Madrid ha hecho todo lo posible para combatir esta inflación. Y ha deflactado en su tramo autonómico del IRPF, que este año los madrileños nos votarán frente al Gobierno de la Nación, que lo podría haber hecho lo mismo, pero que se ha negado a hacerlo. Y, de hecho, está luchando contra Madrid.
Entonces, bueno, claro. ¿Qué está pasando? Pues nos están castigando, nos odian a los madrileños, ¿sabes por qué? Que lo sabes y lo sabemos todos, ¿por qué no les votamos? Porque claro, aquí no van a entrar. Ya voy a retirar la frase que he repetido tantas veces porque estos vienen dando, pero no van a entrar ni por la ciudad universitaria, por mucho que se empeñen en décadas, porque no hacen más. Pero si nos aplicaron el estado de excepción, si nos aplicaron un 155 a la pandemia, pero ¿qué más nos puede pasar los madrileños? Y todo porque llevan 30 y tantos años sin ganar en Madrid. Por algo será, Bar Nicolás. ¿Cómo lleváis? No van a ganar, Eurico, y no van a ganar Madrid. Pero ¿por qué? La política de la presidenta Ayuso está funcionando, son unas políticas que están funcionando en la Comunidad de Madrid y Isabel Díaz Ayuso volverá ganará con mayoría absoluta la Comunidad de Madrid y no van a gobernar la izquierda en la Comunidad de Madrid. Mira, ayer ya, ni en el ayuntamiento, ayer ya, y con esto te despido, Bar, no te robo más minutos, ayer Reyes Maroto, que... No es la menos despejada, a ver cómo lo digo bien, uy, Euriquito, no es la menos despejada, pero bueno, Alsina, que es un tío que hace buenas entrevistas, pero sobre todo es muy rápido mentalmente y les acaba liando y tal, ¿no? Lo digo en el buen sentido de la palabra. Y entonces acaba reconociendo que, bueno, que igual no gana, o sea, que seguro que no va a ganar, pero dentro de 4 años que sí, que le va a ganar a Almeida. O sea, pero ¿cómo puedes salir a una campaña electoral y decir que te van a arrastrar por la Castellana, que te van a arrastrar por los suelos? Si lo saben, bueno, ellos. Al menos lo reconocen, Eurico. A mí me alegra que reconozca a la señora Reyes Maroto que no va a gobernar el Ayuntamiento de Madrid, porque, bueno, ellos saben que frente a las políticas de Isabel Díaz Ayuso no tienen absolutamente nada que hacer. Bar Nicolás, diputada del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, que me alegro mucho de haberte tenido estos minutos. Cuídate y te envío un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, don Manuel, ha sido tan amplio el abanico y Pedro Luis que hemos tocado que puede usted agarrarse al palo que quiera. Después de esto que hemos hablado, Pedro, hay que rectificar. Nos queda Madrid por lo menos. ¿Eh? Pues a mí queda, a mí el papel... Lo que pasa es que no vamos a caber tantos en Madrid. Pero lo que pasa es que quedará Madrid así como Asterix y Obelix en la aldea de las Galias durante la invasión romana. No, entonces a mí la gente que son todos muy guay y yo sé que son todos muy buena gente y con las mejores intenciones del mundo, pero a mí estos diputados del PP de la Asamblea de Madrid me dan mucha risa, de verdad risa, casi hilaridad. Y aquí estuve acompañado la semana pasada y reitero, no es nada en contra de vosotros ni su dignidad humana, no, pero Pedro Sánchez no sirve, están arruinando las políticas bolivarianas. Ojo, yo no soy para nada bolivariano, no lo voy a decir lo que iba a decir, que si ya se me iba a salir el taco. Pero es la peste. Pero votemos que no a la moción de censura. Cuidado con los tacos. Yo estoy aprendiendo a decir cáspita, recorcholis y canastos. Sí, yo digo mucho rayos. Rayos y truenos. Repámpanos y ese repámpanos. Tipo. Ah, repámpanos, mira, entonces, es verdad, repámpanos. Entonces, sin duda, el gobierno de Pedro Sánchez es lo peor que le ha pasado a España en más de 80 años. Lo dice Pedro Pedrosa, ¿ok? Si quieren después venimos... eximo de toda responsabilidad al conductor del programa por lo que acabo de decir, por si acaso, ¿no? Pero sí, el gobierno de Pedro Sánchez es lo peor. Y sin embargo, bueno, ¿no? No votaremos la moción de censura. ¿Por qué si algo es tan malo hay que dejarlo durar tanto tiempo? ¿Por qué? Y con las excusas tan banales, ¿qué hay? Porque ¿para qué? Para seguir haciendo un show ahí en el Congreso con una señora. Yolanda, yo creo que vas a tener que pagarte otra rinoplastia. Porque cada vez que mientes ahí, que te vaya a crecer la nariz, porque mientes como bellaca. Si ya ustedes mismos han reconocido, ¿cómo le van a creer una cifra a un gobierno que primero cambió, puso a un militante del PSOE en el CIS? Y después, no sé cuántos más habrá cambiado, pero entonces cuando el del INE le sacó unas cifras que medio no le gustaron, pues también se lo cargaron y pusieron a otro. Y peor, Pedro, el AIREF, que es una agencia gubernativa, era la agencia de la que procedía Escrivá, y ahora su sucesora, Cristina Herrero, ha dicho que las cifras que dan para las pensiones no se sostiene el sistema de las pensiones. By the way, que hoy la noticia es que se cargó también a los que no le gustaban en el Consejo de Estado. Bueno, el Consejo de Estado está haciendo una limpia, clarísimamente. Entonces, ¿qué más? O sea, ¿por qué hay que permitirlo? En el tema de la cifra de paro,
el AIREF también ha vuelto a hablar de que en realidad entre los que están, que quieren trabajar, pero que no están apuntados en el paro, los parados de continuos y todo ese, podemos decir, esos parados que están en los ERES y los ERTES y tal y cual, todo eso está hablando de un punto más, de un millón más, ¿eh? Está hablando de que los parados son 4 millones, ¿eh? No los 900 que dice el gobierno. Bueno, aquí ya está hablando ya de un millón más en realidad. Lo ha contado Daniel Lacalle, que es el que va a saber. Y que el porcentaje es un 14% de parados, ¿eh? Bueno. Y todo eso se oculta, pero no se lo dice alguien de Vox o del PP, que también se lo dice. Se lo dice una agencia del gobierno. El bueno, AIREF. Pues a ver si tiene narices también de cepillarse políticamente. Se lo, sí, de cesar a la señora responsable del AIREF. Sin duda. Que es una de las mejores profesionales. Una inspectora de Hacienda, una funcionaria. Una inspectora de Hacienda que fue compañera muchos años de Mario Garcés, Cristina, que estábamos Herrero. Un día, Cristina, hablando de ella, y es una de las cabezas, en fin, mejor amuebladas. A ver si también esto es lo que todavía nos da esperanza, que en España todavía quedan funcionarios independientes que hacen su trabajo. Hombre, no le quepa duda, es que, si, que queda, si España tuviera que gobernar la Irene Montero, pim pam pum y unas cuantas más, estábamos perdidos. Pero si al final, siempre recurro al mismo ejemplo, Bélgica estuvieron casi 600 días sin gobierno, no pasó nada. En Cataluña, cuando aplicaron el 155 ese de chocolatina, blandito y tal, no sé qué, pero bueno, pusieron a un secretario de Estado, que era muy amigo de doña Soraya, al señor Bermúdez de Castro, le pusieron allí y 4 secretarios de Estado, grupo A de la administración, no don Manuel, nivel 30, 4 o 40, bueno, que son los que saben cómo funciona la maquinaria del Estado. Pasó durante la República. Y nos sobraban el 90% de los políticos. Eurico, en la República, cuando interviene Larrousse, la Generalitat, por el intento de golpe de Estado de Compay, sí, al que pone allí es a Portela Valladares, sí, que era un registrador gallego, registrador y que lo hace tan bien que Alcalá Zamora se fija en él. Y fíjate, pobre que, hombre, que lo llega a nombrar. Que luego le fueron a buscar a y tenía tanto miedo que le cogieron. Y salió corriendo. Le cogieron en pijama, de hecho. Y salió corriendo. Qué pena. O sea, no, pero es curioso que en Cataluña, haciendo lo que hay que hacer, lo hace hasta Portela Valladares bien, ¿eh? Es lo que quería decir, ¿eh? Vamos a ver, pero si es que cuando se de... Claro, es que aquí denigrar, y lo dice un liberal absolutamente convencido, al que, y soy hijo de funcionario más de 40 años, para algún miserable que nos graba también, pues mira, ya tienes otro dato, que yo tuyos los tengo todos ya, porque yo sí hago los deberes. Soy hijo de funcionario desde hace más de 40 años y tengo mucho respeto por la función pública, aunque no he tenido nunca jamás afición a la función pública, porque funcionarios son funcionarios. Fíjense ustedes, notarios, registradores, técnicos comerciales del Estado, jueces, fiscales, nuestro amigo Mario Garcés, inspector de Hacienda, interventor del Estado, fíjense ustedes, catedráticos, todos, con esa gente España funcionaba sola, pero si nos sobra el 90% de los políticos. Que es, dos punticos que yo, primero, Nadia Calviño, mira, familia es así, te sangren los oídos y a Lambabó y a la Gamelote y a todos esos influencers tarados que hay por ahí. Familia es papá, mamá e hijos. Repeat after me. Familia es papá, mamá e hijos. Todas esas familias que tú te inventas y que son producto de la imaginación de Belarra y de PAN y de una agenda que le están imponiendo a España desde afuera, son bolsas de electores que ustedes están tratando de mantener con lo otro que es parte del cáncer que carcome la mente de los españoles. O sea, aquí ayudas. La mejor ayuda que puede dar un gobierno es no meterte la mano en el bolsillo, punto. Y ya si es posible que además nos roben, mejor todavía. Un minuto, me tengo que ir a publicidad. Vamos a seguir hablando de esto, ¿eh? Tranquilos, y retomamos el asunto donde lo hemos dejado. No os vayáis. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-13-35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos a seguir hablando de economía. Pedrosa, yo no sé si, a lo mejor, es que me tenía que ir a publicidad, pero a lo mejor querías rematar el argumentario que llevabas y después quiero plantearle una cuestión. Sí, lo que pasa es que, o sea, mi planteamiento es, y, o sea, yo soy, no es que lo quiero eliminar, pero yo soy objetor del propio estado de bienestar. Y también me da mucha risa cantidad de gente que dice, yo soy liberal. ¿Qué coño liberal? Sí, liberal es que el respeto al proyecto de vida de cada individuo. Entonces, desde el momento que a mí me dicen... Cuidado, porque ahora entro yo. Liberal, claro, defina usted liberal. Quien mejor lo ha definido es mi admiradísima María Blanco González, que tiene un libro que le recomiendo a todos, que se llama Las tribus liberales. Claro, defina usted liberal, de Hayek, de von Mises y tal. Yo soy libertario, por no decir casi minarquista. Yo es que el Estado, si me apuran, lo haría desaparecer. Pues entonces... Aquí, lo haría desaparecer. Aquí yo escucho un señor... Que, claro, frecuentemente, ahí. Frecuentemente, ¿cómo es? No recuerdo el nombre de él ahorita, pero un socialista antiguo. Bueno. Para que España sea justa, libre y solidaria. ¿Qué coño solidario es España? Que me clavan a mí un hachazo, facture o no, de 400 euros mensuales, claro, para la seguridad social. Solidaridad, la solidaridad es un sentimiento espontáneo. Pedro, cáspita, tengo un problema. Cáspita, Pedro, que luego nos echan la bronca. Recorcho, liscanastos. Rayos, cáspita, Pedro, rayos, no tengo cómo pagar el estacionamiento. Toma, o sea, sin que tú me pidas. Toma, aquí está. La solidaridad porque es espontánea. Estos mugrosos te dicen que eso es caridad y que por la caridad entró la peste. Que esto se lo tengo yo escuchado a amigos míos de izquierdas hasta que les duela la boca. La solidaridad es espontánea. Porque cuando ellos dicen esta tontería de que la solidaridad es horizontal y la caridad es vertical. El significado de la palabra liberal en la Edad de Oro, Cervantes lo utiliza, como adjetivo. Y era el generoso, el desprendido. Bueno, podemos decir, era la idea. De hecho, al que está en Argel, que lo tiene como un esclavo allí, un renegado, Agi Morato,
lo llama liberal Cervantes, porque era muy generoso con todos los esclavos que tenía este hombre, ¿no? Bueno, o sea, era una idea de... Y luego están los que confunden el ser liberal con ser libertino, claro, que es otra cosa. Y luego la idea liberal política es las Cortes de Cádiz, podríamos decir, dónde viene, de las Cortes de Cádiz. Mire, cuando Venezuela fue asolada por el socialismo, nos pusimos a buscar algunos... No los paletos que se quedaron. ¿Por el socialismo pensando? ¿A qué te refieres? ¿A Carlos Andrés Pérez? ¿A Chávez? O... Vale. Cuando el no, no, es pregunta seria, porque no todo sí, el mundo sí, conoce... Sí, sí, sí. O sea, tienes razón, en realidad. Claro, dime, Venezuela nunca ha tenido... Porque antes derecha. De Chávez teníais un turismo, Carlos Andrés Pérez, vale. Herrera Campins... Ahí no me vas a hacer caer a mí, porque yo no, soy... No, no te voy a hacer caer lo que... No, lejos de mi ánimo, al contrario, lo que quiero es que la gente no vale, se nos pierda. Vale, no bueno, pues, pierda. Entonces pues entonces he hecho el cuento. Venga. Venezuela desde el 58, que es homologable al 75 de ustedes, ¿verdad? Sí. De hecho, se firman los pactos de Punto Fijo y luego los líderes políticos venezolanos por allá dicen los pactos de la Moncloa fueron inspirados en los pactos de Punto Fijo. Falso. O sea, se parecen, pero no son lo mismo. Bien. Nunca, nunca, nunca hubo derecha en Venezuela. Nunca. Chávez es el hijo no reconocido de Acción Democrática y COPEI, que eran... homologables PP, PSOE, ¿ok? Acción Democrática. Uslar Petri no tuvo nunca peso. Uslar Petri. Uslar Petri jamás tuvo peso político. Aunque se presentó varias veces, ¿no? Él se presentó en dos oportunidades, si no me equivoco, pero nunca. Nunca tuvo. De hecho, Uslar Petri tiene una entrevista con Marcel Granier, donde dice, yo cuando a mí me dijeron que con las cuotas de los afiliados y con los donantes no se podía mantener el partido y que yo tenía que involucrarme en el negocio, en ese momento yo dije, no me presento más y se disuelve el partido. ¿Qué es lo que está montado? A ver, el pacto de Punto Fijo expresado en el libro de Juan Carlos Rey, no del rey Juan Carlos, sino de un politólogo venezolano llamado Juan Carlos Rey, que se llama La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites, ¿en qué consistía? En que Acción Democrática y COPEI se repartían el petróleo y luego tiraban algunas migajas para bueno, que si la vivienda de protección oficial, que si la maquinita de coser para las emprendedoras, que si una tubería de agua. Ese modelo que destruyó Venezuela, porque Chávez lo que hizo fue profundizarlo, Chávez lo que es lo que está haciendo Pedro Sánchez, profundizar ese modelo rentista, clientelar, demagógico y utilitario, eso fue lo que hizo Chávez. Pues ese modelo ustedes lo tienen expresado en el Café para Todos de la Transición, en cabeza de PSOE, que luego era, ¿cómo se llamaba? UCD, que luego fue AP, que hoy es PP, que ha tenido... Y los fondos europeos en vez del petróleo. ¿Ah? Y los fondos europeos en vez del petróleo. Y los fondos europeos en vez del petróleo. Pero mucho más salvaje porque allá había petróleo. Aquí le meten la mano en el bolsillo. ¿Sabes lo que decía Uslar del petróleo? Decía que había que sembrarlo. Claro, pero esa frase ni fue entendida ni fue implementada. Entonces, esa cultura de Estado todopoderoso, que es a donde quiero llegar... de que tengo derecho a la salud, tengo derecho a la educación, de que tengo derecho a... de que todo es ayuda. Eso es el verdadero populismo. Yo hace un par de días me entrevisté con un señor que yo creía bastante inteligente y entonces me dice, las dos propuestas populistas que hay, Vox y Podemos, y yo, hostia, pero y darle... Cáspita. Darle 400 euros a un chaval cáspita para que se vaya a hacer puñetas y a comprar videojuegos, eso no es populismo. O sea, el mismo modelo y la misma ambición de obtener ayudas. La mejor ayuda que le puede dar el Estado a la gente es no meterle la mano en el bolsillo. Repámpanos, y es verdad. Pero ¿sabes qué problema hay? Y no es que te quiera cortar, es que ya vamos contra el hoy y quiero que cuente unas cosas. Allá, un asunto interesante, Bernaldez, que ya veréis, además lo va a explicar muy bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay mucha gente que no es el modelo nórdico, porque esto es otra filfa, otro engaño. Los nórdicos dejaron de hacer esto ya en los años 90. Pero Noruega, que es un país que conozco bien, así como Suecia lo conozco, pero muy poco, y Finlandia no lo conozco ni poco ni mucho, no lo conozco nada, en Noruega llegó a haber una presión fiscal del 80%. Y en algunos países europeos, si bajan ustedes, Francia a lo mejor en determinados momentos, y Alemania y tal, no sé qué, y había gente que decía que con tal de que le garantizaran la sanidad, las pensiones, la educación y tal, no sé qué, y yo siempre contestaba lo mismo, o sea, que te dejen 20 pavos, 20 euros en el bolsillo o 2.000 pesetas de la época para el café, para el periódico y el resto que te lo mangonee todo el Estado. Y eso es lo que tú calificabas, la gran mentira
mentira, y calificabas bien, del estado del bienestar. Porque la gente piensa estas chorradas de la izquierda de no, para que nos cuiden cuando sean mayor, cuando seamos mayores, seamos viejecitos. No, porque hay que hacer escuelas. No, porque hay que hacer carreteras. O ese anuncio que estaréis hasta las narices de ver, que es insulta a la inteligencia, no es magia, son tus impuestos. Y lo del Tito Berni también, también son los impuestos, ¿no? Y las señoritas también son los impuestos. Esa es la gran mentira del estado del bienestar. Don Manuel Bernaldez, sí, dejo que lo explique usted. Sí, nos va a hablar de algo que puede ser considerado casi como un indicador adelantado de que a lo mejor las cosas pueden llegar a no torcerse. Es para hablar, por un poco, dar un toque de esperanza del futuro. No, y por hablar de algo práctico, para dejar de hablar de estos políticos que nos envenenan. Es un ejemplo de que el país funciona al margen de la España oficial, que hay una España real de los empresarios, los profesionales, los autónomos, que siguen funcionando, siguen tirando del país. Y son, por ejemplo, las cifras que se están haciendo de bienes productivos en leasing. Es un indicador. ¿Qué es el leasing? El leasing es una financiación empresarial de bienes productivos en que mediante una cuota lo utilizas un tiempo y al final, si quieres, pues puedes adquirirlo. Lo que sería un arrendamiento financiero. Un arrendamiento financiero, efectivamente. Bien. Y luego puedes comprarlo o no. La palabra inglesa leasing, aunque la hemos bautizado aquí en España por arrendamiento financiero. Bien. Es un indicador importante porque el empresario que está invirtiendo leasing tiene una perspectiva de que el país va a ir, podemos decir, a mejor, porque si no, no invertiría. Habría un retraimiento. Por lo tanto, si el leasing, las cifras son negativas, indica que vamos a una crisis importante. En cambio, si el leasing va creciendo, el país tiene perspectivas de bonanza, podríamos decir. Eso es que decir, el empresario tiene confianza. Tiene perspectiva. Como un indicador que a Bermejo aquí le gusta mucho, que es economista, cuando habla del índice de confianza del consumidor del índice manufacturero. No son bienes de consumo, insisto. Y por ejemplo, hay también que tener en cuenta que la comparación es febrero del 22 con febrero del 23. Febrero del 22, no olvidemos que ha pasado el 20 y el 21 los años de la pandemia y está todavía muy cerca, podríamos decir, los efectos de la pandemia. El país se está ya moviendo y hay unas cifras, podríamos decir, importantes, pero que son las cifras después de salir de la pandemia. Bueno, pero eso indica, si le estamos entendiendo bien, Manuel, que estamos saliendo de la parálisis. Bueno, en ese momento ya se estaba saliendo en febrero del 22, pero ahora, comparado un año después, los porcentajes de crecimiento son impresionantes, de un 50%. Se había un billón aproximadamente de inversión acumulada en bienes productivos en febrero del 22, ahora estamos en un billón y medio. O sea, se está creciendo un 50%. Y si vemos el detalle, porque podemos decir, bueno, a lo mejor lo que está aumentando son los turismos. Los turismos, podemos decir, de uso empresarial. Los coches, dice. Los vehículos. Eso efectivamente aumenta. Pero hablamos de maquinaria empresarial. Bueno, son todo. Tiene que estar dedicado a una actividad empresarial o profesional o autónoma, etcétera. Y es evidente que la cifra en turismo aumenta, pero también aumentan, curiosamente, los vehículos comerciales, las furgonetas, por ejemplo, aumentan los camiones, aumentan los autobuses. Hay unos porcentajes muy significativos de crecimiento. El leasing inmobiliario, en cambio, decrece. Es evidente que hay una crisis en el sector inmobiliario. Se refiere a locales, a naves. Claro, es que no se puede hacer vivienda por leasing. Solamente se pueden hacer naves industriales, locales comerciales, oficinas, hoteles, etcétera. Y eso decrece en un porcentaje casi de un 40%. Pero la cifra global de todo el sector entre bienes muebles e inmuebles está creciendo comparado un año sobre otro. Insisto, en los bienes muebles, lo que es la maquinaria, el crecimiento es de un 50%, que es una cifra, podemos indicar, a pesar de todo lo que estamos viendo otra pregunta, y de toda la política, podemos decir, opresora de impuestos, el tema de los fondos europeos que no se distribuyen bien, etcétera. A pesar de todo, el país, hay una dinámica y la gente quiere seguir, hay una esperanza. Ahí quería yo ir, porque cuando yo estudiaba Derecho Fiscal hace 25 años, te estudiabas las tablas aquellas de amortizaciones y tal, pero luego ese sistema, yo me estuve, como luego nunca me dediqué a eso, sino a otra cosa, pero yo recibía las actualizaciones de la ley y yo veía que eso se iba endureciendo cada vez más. Sí, bueno, el leasing, a pesar de todo, tiene muchas albardas fiscales.
hay que hacerlo de una manera determinada, a un plazo mínimo, tienes que amortizar el bien dentro de las tablas que hay aplicando unos coeficientes, las cuotas tienen que ser lineales, no pueden ser decrecientes, tienen que ser o crecientes o lineales. O sea, hay como tres albardas fiscales, porque siempre tenemos un efecto recaudatorio impresionante cuando para el saneamiento de nuestro tejido empresarial había que ser más generoso. Pero bueno, a pesar de todo eso, limitaciones fiscales y tal, crece. Una última pregunta, Manuel, para que la gente también, que a lo mejor ahí, espero que no se haya perdido nadie, pues lo ha explicado muy bien, pero ¿quién financia esto? Bueno, esto se está financiando a través del sistema, puedo decir, bancario. Lo financia la banca, lo financia la banca. Los europeos. Son la banca, los FCs españoles. Los FCs son entidades financieras que son la banca, la antigua Caja de Ahorro también. Ahora ya no, son no, porque no existe la banca pública, son todo banco. ¿El ICO, el Instituto de Crédito el Oficial? El ICO de Crédito Oficial da líneas de financiación a través, para que se hagan por leasing. Hay también mucho tipo de ayuda financiera, ¿eh? Y el empresario está recurriendo para poder obtener la manera de renovar o sustituir o ampliar el negocio. Y eso indica que el empresario tiene una visión de futuro a pesar de todos los nubarrones que hay sobre la economía española políticamente y económicamente. Y eso ahí podemos decir que es un brote verde, es un cisne, podemos decir ya blanco, en este blanco caso, ya no negro, un cisne no blanco. Sería un cisne. Por dárselo masticado al respetable, Pedrosa, lo que está claro es que al empresario lo que hay es que ayudarle y que darle confianza y no estar, uy, iba a decir otra palabrota, y no estar chinchándole permanentemente, insultándole. En efecto, y por eso es que mientras menos Estado esté metido en la economía, pero yo incluso, los problemas económicos son problemas solucionables, excepto para el PP. Y les voy a decir por qué. Queridos amigos del PP, es que yo los quiero mucho y aquí... Venga, aquí ahora mismo, que ahora mismo te van a hacer la ola, te van a hacer la ola, Pedrosa. Y aquí Eurico nombró a Mario, que es un tío muy guay y todo lo demás, pero no los van a dejar, porque no les van a dejar estar más de 4 años y en 4 años no pueden resolver el problema. Espérate que lo repita el figura, ¿eh? Bueno, que de paso, lo dije empezando el programa. Pero... pues el problema económico tiene soluciones económicas, y entonces hay tíos que son técnicos y entonces le dicen a Pinochet, cuando dio el golpe de Estado, le llegaron unos tíos que de paso habían formado parte del gabinete de Allende, y entonces le dijeron, mira, aquí hay unos tíos que tienen el plan económico, que eran lo que llamaban los Chicago Boys, formados en la escuela de Chicago, que no es la de Hayek, que es la de Mises. Y entonces el mismo Mises viajó a Chile y le dijo, mire, usted tiene una inflación de 2 dígitos, tiene que hacer esto, esto. Y Chile se convirtió en un milagro económico en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, valga decir. Entonces, básicamente porque la administración con Salvador Allende, sin entrar en valoraciones políticas, estamos hablando de economía, ¿eh?, que no haya tampoco ningún memo que luego saque esto de contexto. La administración, bueno, es que no hace tantos meses que había un podcast, un reportaje sin, como dicen los mugrosos de izquierda, que les encanta el término, sesgo, sin ningún sesgo político. Y a mí, claro, yo tenía un conocimiento de la historia de Chile, pero no tan detallado. Se me abrían las carnes del lupanar que era aquello. Pero hay algo que yo siempre nombraré. En Chile, Pinochet deshizo la seguridad social y creó una cuestión que se llaman las AFP, las Administradoras de Fondos Previsionales. En conjunto los chilenos, pero ese conjunto era la hucha de la cual individualmente disponía cada uno que había cotizado. Ahora, se llegaron a ahorrar, oye bien, 114 mil millones de dólares, sí, en un país que no alcanza los 13 millones de habitantes. Estaba inventado hasta que llegaron Garicano y Albert Rivera y pensaron que lo habían inventado ellos y lo llamaron la mochila austríaca, que no es exactamente lo mismo, pero se le parece bastante, y que tiene un defecto, y es que puedes ir retirando, no era el modelo de Pinochet. Ahora voy a lo nuestro, porque ahora lo están adoptando otros partidos, incluso lo llevan en su programa, puedes ir retirando parte, dices, hombre, pues es que si lo retiras todo, entonces deja de tener sentido. De hecho, se empezó a retirar en el gobierno de Piñera, por exclusivamente en los últimos 2 años, por el tema de la pandemia. Pero rapidito digo esto. Perdón que te cortaba. Mira, rapidito digo esto. Los problemas económicos tienen soluciones económicas, así lleven 5 o 10 años solucionarlos. Don Manuel, España atraviesa otro tipo de problemas que están sembrados y que son un cáncer, que no veo a nadie en disposición de resolverlo.
Y esto yo lo decía mucho en Venezuela, y a mí me llamarán agorero, y yo cargo con esa cruz de decir estas cosas cuando... El problema es que el cáncer no se combate con aspirina, se combate con quimio. Y yo no veo a nadie con la disposición de aplicar la quimio. Aquí pero ¿sabes por qué? Porque los políticos son cortoplacistas y se limitan, pueden seguir... Y electoralista, y qué es lo que me conviene. Lo que tú dices sería adoptar una serie de medidas muy impopulares. Mira la que le está liando a Macron. Por 2 años, de 62 a 64. Bien, es verdad que la madre del Cordero... Pero Macron sabe que se va también, por eso lo está haciendo Macron. Bueno, pero está asumiendo un coste personal. Por eso digo, pero... En fin, hay muchas cosas de Macron que me parecen regular y otras que me parecen mejor. Pero como sabe que se va, pues... Pero hay muchos que se han ido también, pero no han puesto nunca el cascabel a ese gato. Es cierto. Porque le está diciendo la verdad a los franceses. Y iba a decir otro taco, recórcholis, repámpanos, le está diciendo la verdad a los franceses, porque el francés, más todavía que el español y que el italiano, y algo conocemos también, es muy francés y mucho francés, y los derechos adquiridos, que no se los toque. No, yo creo que, creo que además lo que quieren es que se debata en el Parlamento las reformas que quieren hacer, pero no que se las impongan. Yo creo que es el problema de Macron, que ha querido imponer los manos militares en vez de debatirlo. Y la gente eso en Francia no lo permite. No, yo creo que no lo permite. No sé cómo lo ves, porque están educados, están educados en la conciencia liberal o cívica de la Marsellesa y la Revolución Francesa. Están educados en la conciencia de que aquí eso se ha perdido. De que esto es un derecho mío, claro. Y es un derecho, y es un derecho, y lo ha sido toda la vida de Dios, y al tío que me lo quite, leña y contenedor quemado. O vamos a debatirlo y a ver qué sale. Pero no que me lo imponga más militar. Y yo utilizo mucho una frase que es remedando, perdona, y te vuelvo a dar la palabra a Pedrosa, remedando aquel asesor famoso de Clint, la economía, estúpido es la economía. Bueno, pues yo la he transformado a mi modo y manera porque me ha parecido a mí bien. No es ideología, estúpido, son matemáticas. Estúpidos, no estoy llamando a nadie estúpido, eso. No es ideología, son matemáticas. El tema es que una de las banderas de Macron era que quien iba a hacer eso no iba a ser él, iba a ser Le Pen. El miedo a Le Pen, que va a reformar las pensiones. Por cierto, Macarena, qué poco sabes de Le Pen, de verdad. Roberto ¿Tú has Vaquero. Visto, tú has visto mi entrevista Roberto el otro día Vaquero con Roberto Vaquero, el pajarito. Ese tío, yo no estoy de acuerdo con él en algunas cosas muy puntuales respecto a la lucha de clase y a la visión que él tiene, pero es que te ha dado una pasada. La autocita es una horterada, pero ya es que va mucha gente que me va diciendo, oye, me gustó la entrevista que le hiciste a Roberto Vaquero, en Periodista Digital. Un día le traeré aquí o le intentaré traer o lo tenemos por Skype. Dije, yo no tuve... Hombre, yo le pregunté, bueno, pues por eso digo, que por eso cuando leo o oigo algunas cosas, pues en fin, me enfado un poco, perdonad. Pero el mérito es las respuestas que Roberto Vaquero daba. Y es que Macarena Olona pues se hizo un lío de padre y muy señor mío. Y este, que es muy bueno en las distancias cortas, porque está curtido, y a mí me lo explicaba, dice, pero claro, ¿cómo va? Pero no, por Olona. Y me hablaba de Rufián, me hablaba de Yolanda, y dice, les gano a todos porque son políticos profesionales. ¿Qué quiere eso decir? Que dicen una frasecita o dos para el Twitter, para el teledio, y están esperando él, no. Dice, yo no, yo estoy acostumbrado a ir a sitios donde tengo a 100 tíos en contra, todo el público en contra, o a 4 intervinientes y yo soy el quinto y los 4 en contra de mí. Dice, entonces estoy muy, muy, no dijo muy perreado, pero estoy muy currado. Tiene buena gimnasia. Claro. Y luego no, además el tío tiene argumentario en la cabeza. Y es un tipo, sobre todo, un tipo valiente. Es un tipo otra cosa valiente. Que le dijo a Macarena Olona, porque Macarena, pues... Vamos a ver, a lo mejor no sabéis de lo que estamos hablando, simplemente muy rápido. La semana pasada hubo un congreso que duró 3 días, Letras de Sevilla, 8ª edición. Lo presidía o lo codirigía, entre otros, el maestro Arturo Pérez Reverte. Y había muchos invitados, pues estaban, entre otros, Macarena Olona, ya sabéis quién es. Roberto Vaquero, por si no sabéis quién es, pues os podéis coger, bueno, mi entrevista en Periodista Digital, o tiene un canal en YouTube con 100 y pico mil suscriptores y tal, ¿no? Le podéis escuchar. Este es un tío que viene del marxismo-leninismo y cree en la lucha de clases y todo lo demás y tal, y pasó un par de meses por la cárcel porque, bueno, él, claro, y ahí es donde la izquierda le empieza a odiar porque él denuncia el fenómeno de la inmigración masiva. Él no se anda con rollos de inmigración legal o de inmigración ilegal, no, no, este va a la raíz del problema. Dice, es que aquí en Leganés, en mi barrio, me decía San Nicasio, dice, joder, es que hay un colegio donde no hay ni un español ya.
dice que les conozco, que hablo con los padres, dice, y dentro de 20 años, si eso lo proyectas, el tipo es politólogo y es historiador, sí, y tiene 30 y no es tan joven como parece, tiene 36, 37 ya, dice, si eso lo proyectas, dice, pues claro, dentro de 20 años no matemática, es que nuestra cultura vaya a cambiar. Es que ya no va a haber cultura española, esto ya va a ser otra cosa. Y entonces Macarena, que además ella había tenido su hora de intervención, o sus 45 minutos o lo que fuera, dice, yo no la interrumpí, pero claro, fue subir yo y oye, decía cosas que a la gente le debían de parecer bien, me aplaudía y tal, y entonces ella pues de repente empezó a intervenir, a preguntarme, se subía al estrado, le interrumpía. Tuvo un detalle malo que le dijo, ¿cuánto te ha pagado? No dijo Vox, pero lo dio a entender, ¿cuánto te ha pagado Vox? Y claro, este, pues que es el rey del zasca y de las distancias cortas, dijo, a mí no, te habrán pagado a ti, que llevas cobrando muchos años. La única que cobro aquí por ser política eres tú. Porque eres una política profesional. Y cuando Macarena llega y le dice, porque ahora Macarena Olona va de, no hay que ser racistas, cuidado, es que no seamos racistas y tal. ¿Tú eres partidario de tal, de la intervención de la fuerza de seguridad, de la violencia legítima del Estado, es decir, la policía de toda la vida de Dios y tal, en lo que, esto Macarena lo ha aprendido leyendo el libro de Samuel, lo de las zonas no-go y tal. Bien, en las zonas no-go que están tomadas por los inmigrantes, y claro, este va y le contesta, pues si yo estaba en la cárcel porque organicé hace unos años una brigada militar dinámico. Que queríamos ir a Siria a luchar al lado de los kurdos y contra Estado Islámico, fíjate lo que sería capaz de hacer aquí. Claro, no, pues, le dio. Yo quisiera pensar que todo esto es un plan de alguien para infiltrarse en la izquierda y tal, pero sabes que no es así. ¿Qué va? Se fumó la peluca de Gaby Popoy Miliki envuelta en un marca. A lo que vamos por volver al hilo principal y perdonar, porque pero está bien, a ver si un día le traigo distinto a Roberto Vaquero. Creen la lucha de clases, pero vamos, es que eso os va a meter en el bolsillo, porque yo lo vi porque los canales con los que nos manejamos, pues el perfil ideológico pues es el mismo que el que tenéis vosotros, y decían, joder, este tío es comunista y cree en la lucha de clases, pero oye, es que está diciendo verdades como puños. Había alguno que decía, es que está diciendo muchas cosas que la suscribiría a Vox y tal, ¿no? A lo que queríamos ir con esto, por recuperar el hilo principal, es que al final, ¿por qué ningún político profesional toma las medidas que hay que tomar? Pues porque luego le van no a... No se quiere enfrentar, está claro. No se quiere enfrentar. Claro. Quiere que continúe todo. Claro. Y que la charca no se mueva, está claro, evidente. Que el agua quede absolutamente estancada. Pero habrá que moverlo ahora a las elecciones, no nos queda otra, ¿eh? Ojalá, pero bueno, lo primero, y ya cerramos con esto, porque ayer, no sé cómo, terminamos hablando de esto, entre otras cosas, decía Bermejo, por ejemplo, y muchos, las elecciones va a apurar hasta el último día y tal. ¿Y si se lleva una soberanísima bofetada? Estamos ya en los minutos de descuento del debate, por eso iba a abrir otro, pero ya mañana hablaremos de la división entre sumar, restar, multiplicar, dividir, Compromís, Podemos, Más País y la madre que parió a Panique, porque hoy ya se nos ha ido el tiempo, pero creo que ha sido interesante. ¿Y si se lleva un bofetón el 28 de mayo y pierde 3 o 4 comunidades? ¿Tú crees que podría adelantar a julio, agosto, no. a septiembre? No. No quedes a breve, ¿no? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Todo lo que ustedes tengan en su costumbre política derivada de la transición, que parezca normal y que si ocurre esto, lo que debería ocurrir, eso ya no existe. Por lo menos mientras Pedro Sánchez esté en el poder. Don Manuel, bueno, minuto de oro y me voy, que ya estoy fuera de tiempo. Habrá que esperar el 12 de diciembre y ahí ya festejar el año nuevo entonces. Amén, amén. Amén. Dios le oiga, don Manuel. Que 2024 sea el año de España. Bueno, el año de España, si va a gobernar el PP, no te contradigas a ti mismo, no será el año de España, será el año de más de lo mismo. ¿Tú sabes qué pasa? Que al es por ponerle una trampa a los últimos 30 final, segundos. Que al final lo que ocurre es que siempre terminamos votando por el menos malo. En Venezuela había una canción de un grupo que se llama Los Amigos Invisibles. Me encanta, conozco ese grupo. Esto sí. Es lo que hay. Qué buenos. No tengo papá con plata, tampoco gran hace apellido. Muchos años ya. Sí, pero tiene como 15, 20 años esa canción. Sí. Y ellos han tocado acá. Los Amigos Invisibles, búsquense, esto es lo que hay. Son muy buenos, suenan muy bien, de verdad. Entonces, al final, esto es lo que hay. Y cualquier cosa que esté del eje de las Y hacia la derecha es mejor que lo que hay. Así que si esto es lo que hay, pues lo hay que cambiar.
Eso es todo. Por si nos estuviera viendo Ángela Rodríguez Pan, otro día le explicamos lo que son el eje de abscisas y de ordenadas, porque ya sabéis que dice ahora que, la PAP, sí. Pim, pam, pum, que esto de las raíces cuadradas, que para qué vale. Y que para qué vale que enseñen matemáticas. Y no hemos hablado de Ana Obregón, por cierto. Vamos a hablar, a ver, pues ya lo lamento, porque fíjate que os prometí unos minutos. Bueno, Ana Obregón, es la noticia de hoy, que la están haciendo el lío, independientemente de las posiciones que se tenga, la gestación subrogada, vulgo vientre de alquiler, es un asunto muy complicado, muy delicado. Yo lo tengo muy clara cuál es mi posición y os la podéis imaginar. Pero, otro sí digo, cuando ha reaccionado la izquierda y la mugre de una forma tan furibunda y tan salvaje contra Ana Obregón, he puesto un tuit y además he utilizado una palabra malsonante, porque mi cuenta de Twitter sí es mía y hablo como me da la gana, porque hablo para que me entienda la gente de la calle, desde el diccionario secreto de Camilo José Cela, que a lo mejor no todo el mundo sabe tampoco o no ha leído el diccionario secreto de Camilo José Cela, premio Nobel, 1989, ¿no? Y en fin, y tal. Ole tus narices, yo lo decía de otra manera, Ana Obregón, porque si toda la mugre se te ha puesto en contra, ha perdido un hijo. Ha habido un miserable que hace un programa de televisión por ahí en algún sitio que la ha intentado denigrar, ridiculizar, y a sus 69 años quiere ser madre. Pues oye, amén. Y salen estas y dicen, no, es que es mercantilista. Pero Pan no tiene una publi que dice, de esto no se habla en España. Del placer, bueno, que no tiene nada que ver, pero es que no hablará del placer. O sea, será, si el problema es la edad, será ella, si el problema será la... ella, y yo, claro, y luego me dicen, frénate un poco, ya. Y porque casi peor que a veces las formas, es decir, algún taco y tal, a veces es el contenido, porque también un día dije, no en este medio, en este medio, aunque parezca lo contrario, intento venir con somos las uñas muy bastante cepilladas, pero claro, dije un día en otro sitio, ¿y a qué estáis acostumbradas? ¿A qué tipo de hombres estáis acostumbrados? Porque tanta necesidad que tenéis de hablar de placer, pues decía mi abuela, dime, don Manuel, esto es muy castellano, Pedro Luis, dime qué hambre tienes y te diré con qué pan sueñas. Esto lo decían nuestras abuelas. Me tengo que ir porque me he pasado dos o tres minutos. Manuel Bernaldez, gracias. Buenas noches, por haber estado. Pedro Luis, Pedro Sa, muchas gracias. Rico, feliz, y gracias a todos vosotros. Espero que lo hayáis pasado bien y que no os hayáis enfadado con ninguna de las cosas que os hayamos contado. Mañana, jueves, más y mejor. Hasta mañana. Thank you.